¡Hola, chicos! ¡Sí que eres popular! ¡Vengo todas las noches! ¡Hola, Patricio! ¡Tiempo sin verte, amigo! ¡Hola, Jennifer! ¡Hola, Chuck! Ven conmigo, Bob Esponja. Quiero que conozcas a alguien. Bob Esponja, esta es Calamarta. ¡Gusto conocerlo, señor Bob! ¡Un placer, señorita! Ah, ¡eres un encanto! ¡Ah, sí lo soy! ¿Qué vas a querer, dulzura? ¡Una cangreburger, por favor! ¿Una cangre qué? No tenemos ninguna de esas. ¿No sirven cangreburger? Pero tenemos muchos otros platos deliciosos. Anillos ruidosos, podribatidos, mocomalteadas, papas con patas. ¡Lo queremos todo! ¡Un gran parche de basura del Pacífico! ¡Orden saliendo! ¡Rico, rico! Tienes que probar un podribatido. ¡Todo tuyo, amigo! ¡Delicioso! ¡Estas cosas son lo máximo! Un poco diferente, pero me gusta. Dale al chef mis felicitaciones. ¿Por qué no se lo dices tú mismo, cariño? ¡Barry, tienes visitas! ¡Que pasen! ¡Hola, comensales de la noche! Mi nombre es Barry Peso Gordo. Gusto en conocerlos. Gusto en conocerte, Barry. Soy Bob Esponja. ¡Esa es la mano con la que cocino! Disculpa, usé mi brazo de espátula. ¡Viene el tren! ¡No! ¡La hora pico! ¿Qué voy a hacer? ¡Oh! ¡Si hubiera un freidor en la casa! ¡No! ¡Yo soy freidor certificado! ¡Oh! ¡Veamos! ¡Tendría que hablarlo con el gerente! ¡Oiga, jefe! ¿Podría este muchacho tomar el turno de la noche hoy? ¡Nosferatu! ¡Tienes el trabajo, chico! ¡Arriba! Bueno, ahora puedo desmayarme. Oh. ¡Es tan invisible! ¡Llevémoslo al hospital! ¡Freidor herido! ¡Abran paso! ¡Oye, engrasa tu parrilla! ¡La multitud está impaciente! ¡Sí, señora! ¡Qué bestiados despilfarrante! ¡Qué burgers, por supuesto! ¡Estás tratando de envenenarla! ¡Deja de tontear y empieza a cocinar algo digerible! ¡Es imposible! ¡Todo el mundo ama las cangreburgers! ¿Qué clase de lugar extraño y retorcido es este? ¡Y no quiero más de esa basura del día! ¡Las cangreburgers no son basura! ¡Oh, oh no! ¡Mira esto! ¡Cangre nocturnas! ¡Ahora sí estás aprendiendo! ¿Cangre nocturnas? ¡Hora de ordenar! Oh, ¡al fin, cangre nocturnas! ¡Suave! ¡Hasta con
Contraté un nuevo cocinero, ya que estoy muy ocupado siendo jefe ahora. ¿Cómo había hecho usted? No se preocupe, le enseñé todo lo que sé. Arte, salsa de tomate. ¡Orden, listo! Tendré una mejor vista de mi magia gerencial desde aquí. ¡Me quedé sin servilletas! ¡Uy, aquí vamos! ¡Obsérveme trabajar! ¡Su servilleta! ¡Gracias! Oiga, esta mesa se mueve demasiado. ¡Dejemos que el jefe se encargue de eso! ¡Tadá! ¡Oh, genial! ¿Qué es lo que quiere usted? ¡Calamardo! ¿Qué diría don Cangrejo? En el crustáceo cascarudo, señor Calamardo, siempre somos amables con nuestros clientes. Bienvenido al crustáceo cascarudo. ¿Puedo tomar su orden? Recuerda, Calamardo, servicio con una sonrisa. ¡Tome! ¡Pruebe uno de nuestros dispositivos de entretenimiento! ¿Puedo tomar su orden? Oh, quiero la cangreburger sin la sonrisita loca. Creo que eso estuvo bastante bien, ¿no crees? ¡Bob Esponja! ¡Exasperante, desagradable, repugnante, pequeño! Luego me das esa crítica constructiva, Calamardo. Ya regreso. ¡Patricio! ¿Qué estás haciendo? Estoy limpiando el rebanador de fiambres. Usé las tenazas como dijiste. Las tenazas son para sostener trapos, no ladrillos. Déjame terminar esto, amigo. Tú regresa a la parrilla. Dicho y hecho. Patricio, ¿podrías bajar la temperatura de la parrilla en medio grado, por favor? Está bien. Ay, y deberías dar vuelta a las hamburguesas rotando a la derecha porque... Los clientes pueden saborear la diferencia. Lo que usted diga, jefe. No puede uno divertirse mientras está trabajando. ¡No! ¡Patricio, ya repasamos eso! ¡Así! ¡Pan, carne, queso, lechuga, tomate, pan! ¡No, pan, carne, queso, lechuga, tomate, pan! ¡Basta! Esto debía ser divertido, pero ahora es la otra cosa. ¡Renuncio! Bonjour, mademoiselle Arenita. He traído lo habitual. ¡Un combo crustáceo! Gracias, Bob Esponja, pero no necesitaré la comida, porque traje algo muy especial de mi casa. ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Mi casa! Las nueces de barbacoa humeantes de Arenita. ¡Ay! ¡No veo nada! No se permite comida de afuera en el crustáceo cascarudo. ¡Prueba una! ¡Uy! ¡Eso es lo que yo llamo calor tejano! Pero deberíamos parar antes de que don Cangrejo se entere. ¡Que me entere de ti! ¡Hola, don Cangrejo! ¿Es comida de otro lugar? ¡Ay, piedad, don Cangrejo! ¡Ella no es consciente de sus actos! ¡Oh, por favor! Apuesto a que comprobar estas nueces silbarás una melodía diferente. ¡Ya basta! ¡Estoy confiscando estas bellotas no autorizadas! De todos modos, ¿qué tienen de bueno estas nueces no autorizadas? ¡Muy bien! ¡Al
cangrejerita, estás contratada. ¿Para hacer qué? Para hacer esas nueces en mi restaurante, por supuesto. Son deliciosas. Le faltan unos pepinillos en el frasco si cree que estoy buscando trabajo. Arenita, esto no es un simple trabajo. Esto es una vocación. Esto es un deber de servir. Esto es... ¡Es un sueño hecho realidad! ¡Oh, entonces lo haré! ¿Por qué no? ¡Pero necesitaré una parrilla! ¡No hay problema! Tengo un viejo truco para hacer parrillas improvisadas. ¡Tadá! No está mal. Creo que servirá. Asegúrate de enseñarme todo. ¿Nueces asadas? Estos clientes sí que comen de todo. ¡Mmm! ¡Buen regusto! Bob Esponja, pásame aquellas pinzas, ¿quieres? Estoy más ocupada que un caballo de seis patas bailando. Gracias, Bob Esponja. Debo respirar. Hola, Arenita. Estoy tostando mis panes. ¡Muévete, muchacho! ¡Bloqueas la basura! ¡Dinero, dinero! ¡Nueces, nueces! Bob Esponja, ¿vas a estar bien? ¡A trabajar! ¡Ese dinero no se asará solo! Me encanta el olor del dinero. Más ahumado que de costumbre. Señor Calamardo, ¿cuál es la demora? ¿Por qué no le preguntas a tu maestra asadora? Ella dejó de asar las nueces. ¿Qué hizo qué? ¡Habitante de la Tierra! ¿Qué significa esto? ¡Me quedé sin nueces! ¿Te quedaste sin qué? Lo siento, cangrejo vaquero, pero tendrás que encontrar otra forma de hacer dinero. ¡Hasta la vista, amigos! ¡El árbol de nueces se secó! ¡Oye, eso huele delicioso! Esto... es una vieja e inútil cangreburger. ¿Un bocadillo sin astillas? ¡Pero qué novedoso! ¿Podríamos ordenar algunas cangreburgers? Oye, yo también quiero ordenar. ¡Ya quiero probarlas! ¡Pedido saliendo! ¡Buenas noticias! ¡Las cangreburgers ahora cuestan el doble! ¡Vamos! ¡No tan rápido! Creo que estas cangreburgers van por cuenta de la casa, ¿verdad, Bob Esponja? ¡Yeeha! Supongo que todos nos volvimos un poco locos hoy. Repita conmigo, esta es mi registradora. Hay muchas iguales, pero esta es mía. Hay muchas iguales, pero esta es mía. Igual que en un timón de un barco, la vieja registradora es temperamental. Así que cuando oprima la tecla del total... ¿Qué está haciendo? Nada. ¿No está tomando apuntes? Siempre recuerde, las buenas notas son de quienes toman apuntes. ¡Lo sé, Bob Esponja! ¡Yo te enseñé esa frase! No se preocupe, señora Puff. Hoy puedo prestarle mi cuaderno. Ahora, ¿en qué estaba? ¡Oh, sí! La tecla del total se pega un poco, así que tendrá que ser enérgica, pero no demasiado. Enérgica, pero no demasiado. ¡Lo hizo! Esa aplicación se merece una calcomanía. Eres lo máximo. Reúna 10 y tendrá derecho a una super calcomanía. ¿Por qué no trabajamos en su atención al cliente con un jueguito de roles? Yo seré el cliente y usted me mostrará su mejor y más amistosa atención. Bien. Buen día, señora. Encantado de conocerla. Un disfraz gracioso, Bob Esponja. Perdóneme, pero no sé nada de este amigo Bob Esponja. Soy el duque Somas Feathermuffin y entré a su negocio en espera de conseguir algo de almuerzo. Por supuesto, señor Feathermuffin. ¿Qué le gustaría comer? Señora Puff, soy yo, Bob Esponja. Creo que esto irá más fluido si se dirigiera a él como duque. ¿Quieres decir si me dirijo a ti como duque? Por supuesto. ¿De qué otra forma alguien se referiría a mí?
Ahora ordenaré mi comida si está bien para usted. Está bien, Duque. ¿Qué pedirá? Comeré frijoles sobre tostadas, por favor. Muy bien, frijoles sobre tostadas. ¡Enseguida! Señora Puff, Bob Esponja otra vez. Mejor informe al Duque que no servimos frijoles sobre tostadas. Oh, ¡esto es ridículo! Simplemente me explicarías mis deberes, por favor. Señora Puff, ¿qué hace gritándole a mis clientes? El señor Duque es uno de mis mejores clientes y no necesito explicar lo que pasará si me hace perder a mi clientela, ¿o sí? ¡Oh, cielos! Mensaje recibido, don Cangrejo. ¡Que no vuelva a pasar, Puff! Bueno, veo que tuvo un problemita para arrancar, pero estará en el carril rápido antes de lo que piensa. ¡Aquí viene otro cliente! Veamos si puede aplicar lo que aprendió, señora Puff. Bienvenido al crustáceo cascarudo, señor. ¿Puedo tomar su pedido? ¡Sí! ¿Una cangreburger, por favor? $1, por favor. Gracias. ¡Buen trabajo, señora Puff! Ahora lo único que falta es presentarle la orden al cocinero. ¡Una cangreburger! ¡Ay, señora Puff! ¿Qué? Olvidó que también debe entregar el pedido por escrito. Es la única forma de asegurar una máxima claridad. ¡Bien! Aquí tienes tu formulario escrito. Una cangreburger. Señora Puff. ¿Ahora qué? No puedo empezar a cocinar hasta que no suene la campanita. ¡Gracias! Pero la próxima vez use un poco menos de fuerza. ¡Orden lista! Hasta ahora lo ha hecho bien, estudiante. Ahora le entregaremos el artículo al cliente. Sea prudente, pero rápida. Si yo fuera usted, no iría por ahí. Es más rápido si va por aquí, señora Puff. ¡Cuidado con el barril! ¡Yo te daré un barril! ¡Oh! ¡Cuidado con los peatones! ¡Bache! ¡Cuidado, señora Puff! ¡Hora de acción evasiva! ¡Hamburguesa está ilesa! ¡Bien hecho, señora Puff! ¡Su primer cliente satisfecho! Aunque tendré que restarle puntos por el aterrizaje. ¡Se acabó! ¡Ya no me importa! ¡Esto no vale la pena! ¿Hoy vas a hacerme ganar mucho dinero? ¡Sí, señor! ¿Cuánto daría si solo tuviera dos como... ¿Uno? ¿Dos? ¿Son dos? Se ve como tú. Huele como tú. Sabe como tú. ¿También es un buen trabajador como tú? Bueno, lo es. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Sí, señor. El trabajo es tuyo. Tu trabajo es tomar el dinero de las personas y ponerlo aquí. ¿Puedo tocarlo? ¿Dinero? ¡Quemándose! ¡Bob Esponja! ¿Quién es responsable de esto? Supongo que yo, don Cangrejo. ¿Estás a prueba, chico? Bueno, Stanley, gracias a ti estoy a prueba. Si quieres conservar este trabajo, vas a tener que... ¡Oh! ¡Cliente a proa! ¡Todos a sus puestos! ¡A sus puestos! ¡Listos para el servicio! ¡Listo para el servicio! ¡No! Oh, ¡mi primer cliente! Hola, me llamo Stanley. ¡Esto es tan emocionante! ¡Quiero un...! ¡Espere, espere! ¡Aguarde! No quiero olvidar nunca este momento. ¡Esa se quedará! Ahora saquemos una con sombreros graciosos. ¡Oh, sí! ¡Fijamos que estamos enojados! ¡Ah!
estoy impaciente por revelarlas. ¡Estoy listo, Stanley! ¡Baba Esponja! ¿Qué significa esto? ¡Tu puesto luce horrible! Enorgullécete un poco de tu trabajo, chico. Mira a tu primo Stanley, por ejemplo, adornando su espacio de trabajo con fotos significativas. Señor. Sí, muchacho. Sobre mi primo Stanley. Sí, sí, el que contraté basándome en tu recomendación. Date prisa, chico. Bueno, señor, sobre esas cosas que dije. ¿Qué? No me mentiste solo para ayudar a tu primo a conseguir el trabajo, ¿verdad? No. Muy bien, porque había muchos otros familiares que fueron pasados por alto. Sí, es cierto. Lo que sea. Incluso rechacé a mis tres adorables sobrinos. ¡Pero, tío! ¡Cangrejo! ¡Resuelve misterios! ¡Vayan a resolver el misterio de por qué no consiguieron el trabajo! Está bien. Stanley, no puedo seguirte cubriendo por... ¡No! ¡No, mi espátula, no! ¡Mi espátula! La cosa más querida y cercana a mi corazón. ¡Bob Esponja! ¿Cuál es el problema aquí? Oh, ¿rompiste tu espátula? Es una pena. Mañana te compraré una nueva. ¡No! 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 ¡Yo no rompí mi espátula! ¡Él fue! ¡Y yo tampoco quemé su dinero! ¡Él también lo hizo! ¡He estado cubriéndolo porque no puede hacer nada bien! Tiene razón. Yo arruino todo lo que toco. Un momento. Tengo el trabajo perfecto para ti. Buena suerte hoy en tu nuevo empleo. Gracias. Apuesto a que seré aún mejor en este. El balde de carnada. Buenos días, señor Esponja. ¡Buenos días, jefe! ¡No puedo creerlo! ¡Ese tonto de cangrejo dejó escapar al familiar de sangre de su mejor trabajador! Bueno, ese es mi final. ¡Lo siento, jefe! Una cangreburger como debe ser. ¡Es una belleza! ¿Es tan fantástica una cangreburger de Jim? Está bien. Señor Jim, señor. Ah, oye, tú eres el que barre aquí, ¿no? Soy el nuevo cocinero, señor. Oh, tú hiciste esa cosa pisoteada que vi antes, ¿no? ¿Tiene algún consejo para darle a un novato? Aparte de no pisar la comida. Por favor, critique mi trabajo. Deseo aprender a los pies del maestro. Eso es humillarse. Bien, lo haré. Los trocitos de pimiento estaban muy gruesos. Sosténla. 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 De acuerdo. Demasiada mostaza, ¿ves? Thank you.
cangrejo! ¡Soy un fraude! ¡No! ¡No! Bob Esponja, ¿qué estás haciendo? ¡Lloro a mares! ¡Date prisa, que yo también voy a llorar! ¿Por qué, Calamardo? Porque cuando Jim se vaya, tendrá que volver a soportarte. No te preocupes, Calamardo. Jim no se irá. Se quedará aquí. ¡Yo soy el que se va! ¿En serio? El crustáceo cascarudo se merece algo mejor que yo. Debo ser profesional, renunciaré. Querido Don Cangrejo. ¡Tres hurras por el mejor cocinero del mundo! ¡Bob Esponja! ¿Yo? ¡Ven aquí, ayúdanos! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! A Don Cangrejo. Adiós, parrilla. Adiós, olla. Adiós, sartén. Hasta nunca, grasa de freír. Adiós, mancha de grasa. Adiós, cangreburger congelada 1. Adiós, cangreburger congelada 2. 298 cangreburgers después. ¡Bob Esponja! No se preocupe, Don Cangrejo, ya me iba. No soy digno de estar en la misma cocina con Jim. Así que con el dolor de mi corazón, renuncio a mi puesto como cocinero. ¿Qué estás pensando, Bob Esponja? No voy a quitarte tu trabajo. Pero eres el mejor cocinero del mundo. El crustáceo cascarudo merece algo mejor que yo. Ambas cosas son ciertas, Bob Esponja. Pero me fui del crustáceo cascarudo por una razón. Necesito más dinero en mi cheque al final de cada semana. ¿Capiche? Hoy sigue siendo tan divertido como entonces. Verás, Bob Esponja, tienes una cualidad que Jim nunca tendrá. Cobras poco. ¡Nunca lo había visto de ese modo! ¡Saluden a mi perlita! ¡Hola, poste! ¡Hola, chicos! Me pone muy contento tenerte a bordo en el negocio de la familia. ¡Genial, papá! Porque tengo tantas ideas nuevas. ¡Ya puedo oler el dinero! ¡Estaré en mi oficina! ¿Qué tienes en la caja? ¡Es una sorpresa! ¡Adoro las sorpresas! ¡Genial! ¡Cierra los ojos! ¡Estoy listo! Bueno, hasta ahora me gusta. ¡Tarán! Es el nuevo uniforme del crustáceo cascarudo. Yo misma lo diseñé. Bien, Bob Esponja. Ahora dile lo que realmente piensas de este uniforme. De acuerdo, Calamardo. Perlita... ¡Es el uniforme más hermoso que he visto! ¡Qué asco! Oh, Bob Esponja, te ves tan adorable que te comería. Lo siento, Perlita, pero este plato no está en el menú. No creí que fuera posible, Bob Esponja, pero te ves aún más ridículo que de costumbre. No te pongas celoso, Calamardo. También hice uno para ti. No te molestes, solo un tonto usaría eso. ¡Hola, tripulación! Díganme qué les parecen sus atuendos. ¡Ponte este traje, marinero! ¡Para eso te pago! ¿Qué haríamos sin este bello unicornio de mar de $20? ¿Cómo sobreviviríamos sin estas luces de $35? ¿Cómo podríamos seguir adelante sin estas plantas marinas en cada una de las mesas? ¡Está a la moda! ¡No! ¡No! ¡Es una pérdida de dinero! Tienes razón, pero no quiero arruinar su alegría. Le rompería su corazoncito. ¿Qué voy a hacer? Querido Don Cangrejo, seguramente hay una forma. Eso es, chico. ¿Qué cosa? Tú podrías despedirla. No hay problema si ella te odia. Eso no fue lo que dije, señor. Grandioso, chico. Ya está arreglado. Tú despides a Bandita y yo aguanto en la oficina. Eso fue muy grosero, Bob Esponja. Perlita, ¿podemos hablar un momento en la cocina? Claro, Bob Esponja. Oh, ¿cómo rayos haré esto? Nunca antes había despedido a alguien.
Solo tengo que decirle, Perlita, estás despedida. Muy bien, aquí vamos. ¡Oh, Bob Esponja! ¡Ya no puedo soportarlo! ¡Nada de lo que hago funciona! ¡Claro que sí, Perlita! ¡Mira a todos esos jóvenes a la moda comiendo ensaladas! ¡No! ¿No lo entiendes? Desde el primer día he tratado de que me despidieran. Yo solo fingía que me gustaba este lugar para complacer a papá. Este trabajo está acabando con mi vida social. ¡Oh, Bob Esponja! ¿Qué voy a hacer? ¡Ya lo tengo! Yo podría fingir que te despido y me encargaré de luego apaciguar a tu padre. ¿Qué te parece? ¡Bob! ¿De veras harías eso por mí? ¡Eres un gran amigo, Bob Esponja! ¿Cómo podría agradecértelo? ¡Tratando de no partirme en dos! ¡Hecho! ¡Oh, cielo santo! Muy bien, Perlita. Hagamos que se vea convincente. ¡Perlita, necesito hablar contigo! ¡Oh, no! ¡Aquí va! No tengo valor para escucharlo. No es que no hayas hecho un buen trabajo aquí, es solo que... Oh, no seas muy duro con ella, porque tuvo que ser de esta forma. Es lo mejor. Bueno, pensamos que en beneficio de todos sería mejor que... No, no puedo resistirlo. ¡Ah! ¡Hazlo de una vez, Bob Esponja! Estás despedida. ¡Oh! Gracias, Bob Esponja. ¡Vamos, chicos! ¡Hora de irnos! ¡Oiga, don Cangrejo! ¡Lo hice! ¡Ay! ¡Oh, pobrecita! ¿Es uno de 20? ¡Oh, Bob Esponja! ¿Cómo permití que le hicieras eso a mi propia sangre? Don Cangrejo, Perlita lo tomó muy bien. De hecho, ella se veía feliz. ¿En serio? Ella ambiciona cosas más grandes y mejores. ¡Esa es mi chica! ¡Fuerte y ambiciosa, igual que su viejo! ¿Pero cómo recobraré todo el dinero que invertí en estas cosas? ¡Genial! Y pensar que solo me costó un año de sueldo. ¡Genial, Gary, eh!